La Reserva Ecológica del Corchito, considerada actualmente como una de las maravillas ecoturísticas de Progreso, cumplirá 25 años de historia. El lugar, rodeado de una rica flora y fauna, y que año con año recibe a miles de visitantes locales, nacionales y extranjeros, está ubicado a solo 36 kilómetros de la ciudad capital, sobre el libramiento Progreso-Chuchulú. El Corchito sigue consolidándose como uno de los principales atractivos del puerto a 25 años de haber comenzado a funcionar, un 24 de mayo de 1990. Sin embargo, no todo es festejo en este aniversario. Para los socios del Corchito hay preocupación e incertidumbre, pues el gobierno del estado de Yucatán ha puesto los ojos en este proyecto y desde el año pasado comenzó la construcción de un nuevo parador turístico que en breve se pondrá en funcionamiento. ¿Qué proyectos? ¿Qué es lo que viene para el Corchito? Ahorita se especula mucho, se ve un nuevo parador turístico, se habla de cultura. ¿Qué es lo que viene? En realidad no podemos hablar definitivamente de qué es lo que viene, porque en realidad no sabemos qué es lo que viene. Todavía no hemos asentado las bases y hablado seriamente, no hay nada. Esa es una promesa del gobernador por parte de un jefe de campaña, él prometió un parador para el turismo, para el Corchito, y ya lo hizo. Ahora, pero pues el parador salió a nombre de Cultur, porque el suelo viene a nombre de Lucio, el suelo es a nombre de Cultur. Prácticamente va a estar bajo la tutela o el manejo de Cultur. Ahora, todavía no hemos definido bien qué es lo que viene para el Corchito, porque no hemos tenido pláticas para decir esto va a ser así. No. El nuevo parador fue construido a través del Patronato Cultur y los socios fundadores aseguran que el gobierno no los tomó en cuenta y ni siquiera les informó del futuro de esta reserva ecoturística. Las otras agrupaciones se quejan de que donde ha entrado Cultur ha desaparecido la iniciativa de la persona que lo fomenta, ¿no? En vez de ayudar a la creación de empleos, parece que Cultur contribuye a desaparecer empleos. Pero son rumores y no vamos a estar creyendo rumores, vamos a esperar a ver qué va a hacer el gobierno del estado que está construyendo esto. Y esperemos que no sean ciertos los rumores, porque en realidad el parque que rescatamos nosotros no es propiedad particular ni de nosotros, sino propiedad del pueblo. Y como es del pueblo, en realidad si se apropian de él, si fuera ese el caso, esperemos que no, al que se lo van a quitar es al pueblo, no a nosotros. Lo único que van a quitar sería el esfuerzo que hicimos, sin apoyo de ningún gobierno, ni municipal ni estatal. Sin embargo, nos han apoyado por el gobierno federal cuando tuvimos que rescatarlo del Isidoro. Así. Actualmente, los socios de El Corchito se dedican a darle mantenimiento a la reserva como lo han hecho en los últimos 24 años. Realizan trabajos de desasolve y limpieza. Además, se encargan de administrar el cruce de los turistas a bordo de unas lanchas, por el cual cobran 25 pesos por cada adulto y 10 pesos por los niños. La reserva se encuentra a unos 300 metros y en la zona se puede disfrutar de cristalinos cenotes costeros, también conocidos como ojos de agua, teniendo un contacto directo con la naturaleza y los animales silvestres. El Corchito fue creado por el esfuerzo e iniciativa de cuatro pescadores progreseños, los señores Henry Limbert Velázquez Castillo, Jorge Alberto Casanova Tzul, Arturo Uctinal y José María Palomo Castillo. Actualmente, el Corchito es operado por una sociedad cooperativa. Bueno, hoy por hoy tiene, por ejemplo, para comodidad de nuestros visitantes, tiene bancas, mesas, confidentes, palapas, en donde pueden traer sus comidas, sus refrescos, sus hamaquitas, si así lo desean también. Pues aquí los servicios es el transporte, digamos, de la lancha, del parador turístico que están haciendo allá, a lo que es el Corchito. Y pues tenemos muchos servicios como los sanitarios, lo que es vestidor, todo eso. ¿Y cuántos años tiene el Corchito actualmente? El Corchito actualmente tiene 25 años. ¿Sí?
le hemos dado muy duro, es un trabajo muy forzoso. La gente viene de todos lados, digamos, municipal, estatal, nacional, extranjeros, vienen canadienses, vienen de Estados Unidos, vienen hasta de Panamá, de Chile, de la India, de todos lados vienen. El Corchito es un parque ecológico reconocido mundialmente. En el sitio se puede descansar o bañarse en los ojos de agua del lugar. Hay palapas y lugar para colgar hamacas, así como para comer en compañía de la familia. La reserva funciona de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Te invitamos a conocerla.